Els afectats per l'incendi que hi hora baixa es va declarar aïllat s'hauran d'esperar per tornar a les seves cases. Les flames van començar al quadre elèctric d'un edifici i el fum va arribar fins a la 8a planta, fet que va obligar a desallotjar tot l'immoble. Avui de matí només hi ha pogut entrar per agafar alguns objectes. Alguns veïnats asseguren que els problemes es van venir. El veïnat de l'edifici va dir a Cas Català avui de matí encara duen l'esglai damunt, després de l'incendi que va obligar a desallotjar tots els residents. Tot i que alguns han passat la nit a hotels, altres han hagut de cercar-se la vida pel seu compte. Pues nada, esto igual se podría haber evitado porque son instalaciones antiguas y a ver a cuenta de quién corre o yo que sé, por ejemplo, la nevera ya, pues todo lo que es lo podemos tirar. Las mascotas pues porque yo tuve que venir del trabajo corriendo y entrar por la ventana por ella. A mí no me dieron soluciones y decían de hoteles, pero hubo rumores y que las mascotas no se podían llevar y me busqué la vida. Pues ayer a las 11 de la noche todavía no nos habían dado ninguna solución, ni alojamiento, ni nada. Entonces la mayoría nos buscamos la vida. Al parecer más tarde sí que realojaron a la gente en un hotel en Magaluf. Al voltant de les 11 els han deixat entrar als seus pisos per recollir alguns objectes personals, encara que han hagut d'abandonar de ben nou la finca. Bueno, el apartamento lo que está más que nada es anegado de agua y bastante lleno de humo y bueno, hasta ahora no sé qué daños habrá ido realmente. Lo que pasa que lo que está muy mal es la parte esta, lo que es la parte comunitaria. Es la que está más afectada. Están todos los tubos caídos del techo, está todo quemado y no lo sé. Ara no se sap quin temps tardarà l'edifici a recobrar la normalitat, ja que el transformador i el comptador han quedat inservibles.